boliviano en esta noche, en esta tarde entonces, listo para enfrentar a Independiente Santa Fe, con Cordano en la puerta, tres en el fondo, Álvarez, Guitián y Sagredo. En la mitad del terreno, Villamil, Melgar, Saavedra, Magallanes y arriba, tres hombres en punta, Miranda, Uceda y Víctor Ábrego. Ese es el 11 inicialista en este primer partido de Bolívar. Estábamos entonces con Herrera, Rocha, Villarreal, ¿verdad? Uno de los suplentes del conjunto Bolívar de Bolivia. Este es el escenario natural del cuadro de Santa Fe, que es su complejo deportivo. Sonó el silbato del señor Castillo. Ya levantaba Cordano la pelota arriba. Balón profundo, pasadísimo, buscando Ábrego, guapiendo con la pelota entonces. Sobre ese costado Magallanes al medio, atenta, larga la pelota. Y aquí se viene Herrera, Víctor, para encarar, se metió, enganchó, ¡pum! Enganchó, sacó el remate, ¡palo! ¡Palo, palo, palo! Edwin Herrera se tomó confianza, enganchó hacia adentro, sacó ¡cling! El remate con izquierda, la pelota pega rebeldemente en el bajante del palo izquierdo del arquero Cardano del equipo Bolívar de Bolivia, y se salvó la gente del equipo boliviano. Se viene el Cardenal y atención con Morelos. Wilson por la derecha. Corre, corre y corre. Y aquí va a llegar Gerson González para levantar la pelota. González, centro, arriba de cabeza, desviado. Bueno, viene para buscar por dentro y encontró rápidamente a Saavedra, pero roba como un suspiro. La Roca, buena pelota, aquí puede estar el primero. El puntazo, se lo pierde Santa Fe. A segunda hora tendremos entonces otra vez Santa Fe Bolívar. En la voz de Jotas Mantilla y Campo Liestrán Junior. ¡Uy, qué buen robo de Santa Fe! ¡Atención con Wilson! ¡Wilson, Wilson! ¡3, 2, 1! ¡Wilson! ¡El toque al medio! ¡Remate afuera! ¡Atento el portero! ¡A quemarropa Cordano! ¡Dijo que no! Juan Sebastián Pedrosa, que cruzó la frontera. Sebastián, arriba el toque para que controle y maneje Herrera. El taco de Rivera. Y se viene entonces González. ¡Gerson! ¡Gerson sacó el derechazo desviado! Centro de Santa Fe arriba. Al primer palo, el rechazo de Sagredo cuando sonó el pito. Y el central ha dicho que la primera parte no se juega más. Termina el primer tiempo. Hay empate a cero entre Independiente Santa Fe y Bolívar de La Paz. Suena el silbato del árbitro Lisandro Castillo. Ya rodó la pelota. Aquí viene manejando la pelota entonces. Desde el fondo, Gutiérrez, centro. ¡Atención! ¡Uy, uy, uy, uy! Por poco llega el primero acá. Se anticipó otra vez Herrera para levantar la pelota. Al medio, aquí puede estar. ¡Atención con esta! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió Coniglio! Corre González, González avanza. González que llega Coniglio. Fernando Coniglio elude la marca. Coniglio aguanta, pisa el balón, levanta la mirada. Fernando sacó el remate. Arriba la pelota. Se venía Bolívar. Cortó primero en el fondo Gutiérrez para que recupere otra vez la pelota Bolívar. Atención con esta, está ganando Saavedra. ¡Ah! ¡Por encima! Ezequielito levantó la pelota. Ezequielito, Gilmar de cabeza capturó. Corre Juan Sebastián. No llega ese balón. Cuando sonó el pito, el central ha dicho que este primer partido amistoso ya no se juega más. 0-0. Todo listo, señor Castro, para que arranque la segunda confrontación el día de hoy. Eider Castro va a marcar el inicio. Querido Carlito, los goles los tendremos en este partido. ¿Qué hacemos? Así es la vida. Y estamos viendo a De La Rosa en una posición distinta, más jugando por el centro. Granel de cabeza al arco. ¡Gol! De Bolívar. Destarazo pleno de pica al piso del capitán. De Jarano de cabeza, centro de Manuel Comentatore, con rosca a granel de granel. Viene el frontal del área chica, el equipo de Santa Fe 0, el capitán Bejarano, la firma del gol. Bolívar va a disputar la primera fase, ya les sigo contando. Aguánteme porque viene el gato, ¡al arco! ¡La Costa! Da Costa, se pusieron a jugar con candela en la salida y ahí, Da Costa con el pie derecho vacuna, marca el segundo. 19 en la primera mitad, Bolívar 2 Santa Fe 0, Da Costa la firma del gol. Sigue López,
Aquí Matías Mier en cara, pasa y la va jugando de manera fenomenal. De la Rosa al arco. ¡Al arco! ¡Oh, la pelota afuera! ¡Qué señora pelota le metió el Mati que no ni no! Aquí el Mati, de zurda, centro. ¡Oh, ja, ja! ¡Gutiérrez! ¡Gol! ¡Independiente Santa Fe! Atropellando con un centro de Manuel del Mati, que no ni no viene Gutiérrez. Y pone el partido en suspenso. Santa Fe 1. Bolívar 2. Y ahora sí el centro. Pasado, segundo palo. La pelota la va sacando como puede Velázquez. Falta, penal. Sí, penal de Velázquez. Claro, penal. Penal de Velázquez. Se lo llevó puesto al Pato Rodríguez. Penalti para Bolívar. El Patito por el tercero. Toma carrera. El Pato al arco. ¡Oh! Salva al arquero Silva de manera fenomenal. Lo aguantó el arquero Silva. El Pato en carril pega. Toca la pelota al Pato, arriba en ofensiva, bien bonita la pared. El Pato al arco. ¡Oh! ¡Gol! Bolívar, qué pared acaban de tejer. El recién ingresado Velázquez de zurda la manda a guardar. 3 para Bolívar, 1 para Santa Fe. Velázquez, la firma del gol. Y ya está listo el contraataque para Bolívar. Se frena buscando la pelota en ofensiva ahora. Tocando la pelota, buscando al Pato. Viene primero el Gato. ¡Al arco! ¡Gol! Bolívar lo hizo Mirandiña. En un modelito de contraataque, Bolívar 4, Santa Fe 1, Miranda, la firma del gol. Ahora, en el rendimiento colectivo, yo creo que en el análisis que seguramente hará Cardetti, porque los técnicos analizan todo, sí lo debe preocupar el retorno del equipo, porque está claro que la idea es que el equipo se adelante en el terreno. El tema es, cuando usted la pierde, ¿cómo la recupera? Eider Castro marca el final de la película aquí en Tenjo, en la capital colombiana. Ha ganado el equipo de Bolívar por 4-1 ante el cuadro Independiente Santa Fe.